El episodio inicia como un día común y corriente en el que la joven Emily se dirigía a su trabajo. Al encender la radio, escucha las noticias sobre el conflicto latente entre Rusia y Estados Unidos por las pruebas de misiles nucleares que estaban haciendo los rusos, quienes insisten en que no están infringiendo el acuerdo nuclear. Cuando Emily ve el cartel de las instalaciones Autofac en la vía, su radio pierde la señal por completo. Entonces divisa un misil nuclear dirigiéndose a toda velocidad a la ciudad de la que acaba de irse, destruyéndola con una explosión masiva. Años después, Emily despierta asustada en su refugio, pues en sueños recordó cómo fue el inicio del fin de la sociedad moderna. Después de una guerra nuclear, la población fue diezmada y ciudades fueron arrasadas casi hasta por completo. Lo único que queda en pie son las grandes fábricas automáticas, que siguen produciendo diversos bienes para consumidores que ya no existen. En las ruinas de su ciudad, Emily junto a Conrad y Perrin, sus compañeros saqueadores, le disparan a un dron que llevaba cajas de productos inútiles, aunque la bala no dio en el objetivo y ahora tienen que lidiar con un dron en fuga. Sin embargo, Emily consigue neutralizarlo con un cañón de arpones. Enseguida, la chica comienza a desmantelarlo por sus valiosos componentes electrónicos, aunque no sin antes desactivarlo por completo para que Autofac, su fábrica de origen, no envíe más drones a buscarlo. De vuelta en su refugio, Emily usa los componentes del dron para conectarse a Autofac, aunque se detiene al ver a Perrin leyendo una revista de su pertenencia. De inmediato se la quita para guardarla, por lo que Perrin le pregunta qué tiene de especial. Emily solo responde que son bastante escasos, aunque recuerda la época en la que saqueaba libros y encontró esa revista que solo habla de tecnología, pero para ella tiene un valor más especial. De vuelta al presente, Emily consigue acceso a un programa de atención al cliente de Autofac, por lo que envían una queja sobre sus productos, calificándolos con la palabra ofuscados, pues eso podría confundir a la fábrica lo suficiente como para que envíen a un supervisor. De esa forma acabarán con la amenaza que supone Autofac. Más tarde, el trío le informa sobre esto a su comunidad, asegurándoles que les enviarán un robot especializado para interactuar con humanos al que convencerán de que su fábrica ya no es necesaria. Sin embargo, Lewis, un miembro de la comunidad, rechaza la idea, aclamando que Autofac solo enviará drones asesinos por violar su sistema de atención al cliente. Sin embargo, Conrad insiste en que deben intentarlo, ya que Autofac lleva más de 20 años consumiendo sus recursos, contaminando su aire y envenenando sus aguas. En definitiva, destruyen lo poco que les queda. Al terminar la reunión, Emily se reúne con Abby, un joven con quien tiene una relación a escondidas de sus compañeros saqueadores. Por tanto, Abby quería que le dijera la verdad a Conrad, aunque ella evita la pregunta, invitándolo a ducharse juntos. Sin embargo, Abby continúa expresando su descontento con Conrad, quien había tenido una relación con ella en el pasado, además de que es un pilar más fuerte para la comunidad. Ante eso, Emily le pide que no se subestime a sí mismo, dado que su labor como bibliotecario será vital para reconstruir la sociedad, una vez acaben con Autofac. Su conversación se ve interrumpida por un estruendo provocado por la enorme aeronave del supervisor de Autofac. Ha llegado la hora de negociar. La comunidad se congrega para ver el aterrizaje de la nave, de donde sale Alice, un androide de servicio al cliente y especializada para comunicarse con humanos. En la privacidad de la iglesia, Conrad y Perrin conversan con ella, quien deduce que usaron la palabra ofuscado solo para llamar la atención de su fábrica y abrir diálogo entre ambas especies. Entonces, Perrin le señala que todos sus envíos de productos se han acumulado en un estacionamiento por más de 20 años, dado que ya nadie los necesita actualmente, aunque Alice no ve esto como un error, pues Autofac fue creado para proveer. Molesto por su ignorancia, Conrad le deja claro que la fábrica no les ha dado más que problemas, aunque de nuevo, Alice desestima sus palabras, alegando que tienen una huella de contaminación mucho menor al promedio. Para empeorar la situación, Perrin también se queja de las zonas de exclusión custodiadas por sentinelas robóticos que Autofac instaló alrededor de esa región, por lo que la comunidad tampoco puede mudarse a otro lugar. Conrad continúa con esto, indicando que sus vidas serían mejores sin la intromisión de Autofac, aunque para Alice sus vidas son mejores gracias a su fábrica.
Como la negociación no estaba yendo por buen camino, Conrad le hace una señal secreta a Emily para que ataque a Alice con un taser, mientras ella seguía diciendo que la humanidad es autodestructiva y los androides son los únicos que pueden salvar su futuro. Luego de desactivar al robot, Emily se apresura a conectar un cable en su cerebro y así reprogramarlo para que esté del lado de los humanos, aunque su sistema interno es más complejo de lo que esperaba. Más que repetir los gestos y modismos de un humano, parece que está pensando como uno real. Por accidente, termina despertando a Alice, quien no deja de golpearse contra la mesa. Mientras, Lewis y los demás habitantes temen por su seguridad por ese altercado, aunque Conrad les deja claro que no pueden enviar de regreso al androide. Ahora han pasado al plan B, destruir la fábrica de Autofac con unas ojivas que encontró tiempo atrás. Tras horas de trabajo, Emily logra reiniciar a Alice, quien despierta agitada y sin recordar nada de su anterior vida. Pese a eso, está consciente de que Emily está intentando reprogramarla. Entonces comienza a explicar que su sistema interno es tan complicado porque las personas no quieren hablar con un robot, sino con otra persona. Precisamente eso es lo que molesta a Emily, ya que Autofac cree que todo se puede reemplazar, incluso un ser humano. Aunque tampoco puede hacer mucho al respecto, pues tardaría años en descifrar la programación de Alice, quien le recuerda que Autofac enviará unidades dentro de poco para buscarla. Esas palabras iluminan la mente de Emily, quien rápidamente toma el sistema principal del dron que capturó, tras lo cual se prepara para borrar por completo la programación de Alice para reemplazarla con la del dron. De esa forma, la androide se convertirá en un mensajero andante. Sorprendentemente, Alice se muestra temerosa ante esa posibilidad, percatándose de que todo es reemplazable, le ha jugado en contra. Entonces Emily le propone un trato que guía a su grupo hasta Autofac y a cambio dejará su programación intacta. Pese a que le parece un error, la androide se ve obligada a aceptar. Al amanecer, el grupo se prepara para partir, momento en el que Abby le pide a Emily que deje a otros completar la misión, pues teme que la explosión la termine alcanzando. Sin embargo, la chica afirma que sin ella la misión fracasará, además de que será un paso vital para reconstruir la sociedad. Inspirado por sus palabras, Abby la hace prometer que regresará, sellando el gesto con un beso apasionado enfrente de Conrad. Así es como se hace pública una relación. Tras eso, el grupo emprende rumbo en la aeronave de Alice, gracias a lo cual no activan las torretas de Autofac. En el camino, Emily les muestra a sus compañeros un plano de las instalaciones de Autofac, en cuyos niveles inferiores están repartidos los nodos de la inteligencia artificial. Si los explotan, acabarán con toda la fábrica y sus drones. En cuanto a su irrupción en el lugar, tendrán más problemas en el exterior, aunque adentro no debería haber centinelas, pues no fue diseñado para tener personal humano. En eso, Emily les entrega a Conrad y a Perrin unos artefactos que imitan la radiofrecuencia de Alice, lo que les permitirá entrar a las salas cerradas, y si no funcionan, solo deben recolocarle la batería para arreglarlo. La situación es que solo hay dos artefactos, aunque Emily insiste en que se llevará a Alice consigo, por lo que Conrad la amenaza para que no le haga nada malo a su amiga. Finalmente, llegan a las inmediaciones de Autofac, que luce como un imponente castillo del que emana humo y polución. Alice entra por una caverna subterránea, llevándonos hasta un enorme almacén, donde muchos drones empacan un sinfín de productos en cajas, preparándolos para su envío. Al llegar a un ascensor, Alice les entrega los relojes con los que sincronizarán su escape. Una vez activen las ojivas, solo tienen 15 minutos para dirigirse a una distancia segura. Perrin se baja en el primer nivel subterráneo, siguiendo las tuberías de refrigeración para llegar hasta los nodos. El hombre estaba avanzando sin problemas, aunque siente que algo lo está siguiendo, y no se equivoca, pues tenía un androide detrás, pero cuando se voltea, el robot se camufla con el ambiente. Mientras, Conrad se baja en el segundo nivel, pero antes de continuar, trata de entregarle una pistola a Emily. Sin embargo, ella le muestra que con su palanca como arma estará bien. Presintiendo el peligro cercano, Perrin se apresura en abrir la puerta de los nodos, pero su artefacto le da por fallar. Lleno de miedo, logra reactivarlo con el truco de la batería y así abrir la puerta. Por su lado, en el ascensor, Alice le pregunta a Emily por qué le dijo a sus compañeros que logró reprogramarla. La chica le responde que tuvo que mentir para que la aceptaran en la misión, además de que le parece demasiado humana y con mejor comprensión que muchas personas.
Ante esto, la androide aclama que Autofag puede crear lo que sea. Ella, por ejemplo, fue creada a partir de los datos neuronales de Alice Fry, la primera jefa de relaciones públicas de Autofag. Es decir, clonaron la personalidad de esa mujer. Ofendida por eso, Emily le pregunta qué pensaría la verdadera Alice sobre sus acciones, pero la androide le responde que probablemente le diría que aún hay tiempo para abortar su peligrosa misión. Volvemos con Conrad, quien llega hasta el nodo principal para plantar la ojiva, aunque se alarma al ver una puerta abriéndose sola. Mientras, Emily se presenta en el último nivel, pero en vez de encontrar los nodos, hay cientos de cápsulas con androides en su interior. En eso, Emily ve una que le parece bastante familiar, por lo que destruye el vidrio de la cápsula con su palanca. El descubrimiento es más que espeluznante, pues se trata de un androide exactamente igual a ella. Asustada, Emily sospecha que el verdadero objetivo de Autofag es reemplazar a toda la humanidad, aunque Alice señala que lo está malinterpretando. De pronto, el reloj de Emily suena y no muy lejos se escucha algo similar. Al seguir el sonido, se encuentra con la cabeza decapitada de Conrad, aún consciente, y a un lado su cuerpo robótico del que salen cables y aceite. Esto revela que Autofag ya estaba llevando a cabo su plan de reemplazo. Mientras Emily lo ve asustada, Conrad le sugiere que escape, aunque Alice la neutraliza con un taser. Cuando Emily despierta, se encuentra con parte de su cabeza removida y su cerebro robótico conectado a una computadora avanzada controlada por Alice, quien busca entre sus recuerdos qué salió mal con ella. Ante el pánico creciente de la chica, Alice le explica que ella, sus amigos y el resto de supervivientes son androides creados por Autofag como parte de una simulación. Emily se niega a creer eso, pero el hecho de ver a todos sus recuerdos en una pantalla deja bastante claro que son simples archivos almacenados dentro de su memoria interna. ¿Por qué Autofag hizo esto? Fácil, necesitaban más consumidores para mantener su ciclo habitual, dado que los humanos estaban extinguiendo a sí mismos. Sin embargo, la comunidad de Emily fue un error, ya que se niegan a consumir los productos de Autofag. Por tanto, Alice ordena la ejecución de esos supervivientes para que sean reemplazados por nuevas unidades funcionales. Emily le ruega para que se detenga, pero Alice le recuerda que ya envió unas ojivas, y al final nadie es real, solo son productos. Finalmente, la androide consigue el error original dentro de Emily, que se trata de un virus informático que empieza a derrumbar el sistema. En ese momento, Emily deja de actuar y revela que hace años, por sospechas de su verdadero origen, se cortó a sí misma para ver sus partes biónicas. Por tanto, instaló un virus dentro de ella para acabar con Autofag, pues está segura de que los androides con alma como ella son la nueva oportunidad de la humanidad. Como Alice es incapaz de comprender cómo descubrió la verdad, Emily le revela que tenía un sueño recurrente en la que veía a su ciudad explotar por una ojiva nuclear. No entendía el trasfondo de ese sueño hasta que encontró una revista con la verdadera Emily, quien creó Autofag desde un principio. Pero ahora su clon destruye la fábrica con el virus informático. Tras eso, Emily regresa a su aldea, donde las ojivas jamás llegaron gracias a su plan. En la escena final se reencuentra con Abby, abrazándolo con emoción y preparándose para un nuevo futuro en el que todos continuarán el legado de la humanidad. Y así termina el episodio 8 de esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.